bienvenidos a mi canal crochet for baby gracias por suscribirse hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer esta chaquetita para un bebé de 9 a 12 meses es bien fácil de hacer primero trabajamos el canesú luego trabajamos esta parte usando la puntada número 137 que es el punto canasto y luego hacemos estas hileras de puntos bajos por todo alrededor del cuello aquí al frente y aquí abajo para obtener este efecto con puntos bajos y luego terminamos con las mangas allí aquí están así es como se miran estos son puntos altos y aquí son puntos bajos esta chaquetita la pueden hacer más grande o más pequeña digamos si la quieren un poquito más pequeña para un bebé de 3 a 6 meses lo único que tienen que hacer es usar un gancho de 3 milímetros con una lana número 3 para bebé ya para un bebé de 6 a 9 meses pueden hacerla usando un gancho de 3.5 milímetros y una lana número 3 para bebé. Y para un bebé de 12 a 18 meses, lo único que tienen que hacer es usar un gancho de 4.5 milímetros y igual con una lana número 3 para bebé. También la pueden hacer más grande. Para un niño, digamos, de 18 a 24 meses o de año y medio a 2 años, lo único que tienen que hacer es usar un gancho de 5 milímetros, pero van a tener que usar una lana número 4. La lana número 4 es más gruesa. También para un niño de 2 a 3 años... Lo mismo, una lana número 4 con un gancho de 6 milímetros. Y recuerden que las medidas que les acabo de dar no son exactas, ya que no todos los bebés son del mismo tamaño. Así es que asegúrense de que lo que van a tejer les va a quedar a su bebé. Pues bueno, sin más que decir, les enseño cómo se hace y gracias por ver mis videos aunque okay, para empezar necesitamos un gancho de 4 milímetros y estoy usando una lana número 3 para las personas que me preguntan el tipo de hilo que estoy usando estoy usando esta de esta marca red heart fashion soft es un hilo número 3 en el color cobalto pues bueno aquí tengo 68 cadenas y para empezar en la cuarta cadena después del gancho vamos a hacer un punto alto 1 2 3 4 en la cuarta cadena ahí vamos a hacer un punto alto ya estas tres cadenas cuentan como un punto alto, así es que tengo dos En total vamos a hacer 10 puntos altos. Tengo 2. 3 4 5 6 7, 8, 9, 10 puntos altos. Ahora voy a hacer una cadena y en la siguiente cadena voy a hacer un punto alto. En total voy a hacer 13, así es que tengo 1. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 10, 11, 12 y 13 puntos altos. Y ahora aquí vamos a hacer una cadena y en la siguiente cadena aquí abajo ahora voy a hacer un punto alto. En total por esta parte voy a hacer 20 puntos altos. Tengo 1, 2, Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20 puntos altos. Ahora voy a hacer una cadena y en la siguiente cadena aquí abajo, ahora voy a hacer un punto alto y en total vamos a hacer 13 puntos altos. Así es que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos altos. Y ahora una cadena y en la siguiente cadena un punto alto. Ahora aquí vamos a hacer 10 puntos altos. Así es que tengo 1.

y así terminamos esta primera hilera y así es como se mira para repetir tenemos un total de 56 puntos altos en total aquí tenemos 10 luego aquí tenemos 13 luego aquí tenemos 20 otra vez más 13 y aquí al final 10 y separados de una cadena pues bueno ahora les enseño la segunda hilera ok para la segunda hilera vamos a hacer tres cadenas vamos a girar y ahora lo que vamos a hacer aquí es, en cada espacio de, de punto alto o encima de cada punto alto, empezando por acá, vamos a hacer un punto alto. Así. Luego un punto alto encima del siguiente. Un punto alto encima del siguiente. Así hasta llegar al espacio donde tenemos una cadena. Aquí está nuestro primer espacio de cadena. Adentro de este espacio vamos a hacer punto alto. Cadena. Punto alto. Y ahora nada más continuamos haciendo estos puntos altos que tenemos aquí. Empezando en este primero, un punto alto encima. Y en el siguiente. Y así vamos a continuar hasta que lleguemos al final. Recuerden que en cada espacio de cadena... Van a hacer punto alto, cadena, punto alto y luego continúan con los puntos altos encima de cada uno de estos puntos altos. Así van a continuar hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda hilera y empezar en la tercera hilera. Ok, estoy aquí al final de esta segunda hilera. Aquí para terminar vamos a hacer un punto alto. Aquí donde están estas tres cadenas, en la última cadena. Aquí en total... Para esta segunda hilera tenemos que tener 74 puntos altos. Ahora, para la tercera hilera, hasta la hilera número 10, esto es lo que van a hacer: van a hacer tres cadenas, van a girar y en cada uno de estos puntos altos, como hicimos en la hilera anterior, van a hacer un punto alto, así, hasta llegar al espacio de la cadena, así. Okay. Aquí está ya nuestro primer espacio de cadena. Adentro de este espacio van a hacer punto alto, cadena, punto alto. Y luego continúan. Aquí encima de este primer punto alto van a hacer un punto alto. Y así van a continuar. Recuerden que en cada espacio de cadena, aquí como en este que está aquí, y en este que sigue, y aquí, van a hacer lo mismo que acabamos de hacer en este primero un punto alto, una cadena, un punto alto. Así van a continuar ustedes, van a terminar esta tercera hilera, van a subir con tres cadenas y empezar la cuarta hilera de igual manera como hicieron la hilera número 3. Así van a continuar, nos vemos al final de la hilera número 10 para mostrarles cómo se mira y para ver si vamos a necesitar hacer más hileras. Ok, terminé de hacer mi canesú, en total tenemos 138 puntos altos en esta última hilera que hice, que fue la hilera número 10, en total hice 10 hileras y me está midiendo desde aquí arriba hasta aquí abajo, me está midiendo 11 centímetros que son más o menos 4 pulgadas y medias, pues bueno, aquí... Tenemos, para esta parte de aquí, tenemos 19 puntos altos, desde aquí, aquí, 19 puntos altos. Luego, desde aquí hasta aquí, que es una manga, tenemos 31 puntos altos y la parte de atrás, aquí, tenemos 38. Y de nuevo, en esta parte de la siguiente manga, son 31 puntos altos y luego aquí al frente, 19 puntos altos. Así es que en total, 138 puntos altos. Ahora... Aquí vamos a comenzar a contar nuestras hileras ya que vamos a cambiar este el punto que vamos a usar. Vamos a, a comenzar a usar el punto que vamos a usar para hacer el resto de nuestro sotercito. Pues bueno, aquí para la primera hilera vamos a subir con tres cadenas. Una, dos, tres. Vamos a girar, ¿ok? Y aquí vamos a hacer. Estos dos puntos altos que tenemos aquí, tenemos este que es parte de este, estas tres cadenas, no cuenta. Sino que esta, estos dos puntos altos que siguen. Estos dos puntos altos vamos a hacer dos puntos altos en realce por frente. Los siguientes dos van a hacer dos puntos altos en realce por detrás. Luego, los siguientes dos van a hacer puntos altos en realce por frente. Y los siguientes dos puntos altos en realce por detrás. Les enseño. Así nos vamos a alternar. Pues bueno, este punto alto que está aquí, este primero, ahí voy a meter el gancho a un lado así, salgo al otro, jalo una lazada y hago mi punto alto normal. Ahí está. Luego el siguiente, lo mismo, en realce por frente. Ok, ya tengo dos puntos altos en realce por frente. Luego, estos dos puntos altos que siguen los vamos a hacer en realce por detrás. 2 Los otros dos que siguen en realce por frente uno 2 los siguientes dos que siguen en realce por detrás uno Dos, luego los siguientes dos por frente, uno, dos, los siguientes dos por detrás, uno, dos, luego los siguientes dos por frente, uno, dos. Luego los siguientes dos en realce por detrás. Uno. Dos. Luego los siguientes dos en realce por frente. Uno. Dos. Y ahora adentro de este espacio de cadena vamos a hacer un punto alto. Cinco cadenas, dos, tres, cuatro, cinco. Y luego vamos a buscar el siguiente espacio de cadena que es este. Y aquí adentro vamos a hacer un punto alto. Y aquí está nuestra primer manga. Ahora, este primer punto alto que tenemos aquí, de esta parte del lado de atrás, lo vamos a hacer en realce por frente. Ahí está. Luego, solo vamos a hacer uno. Luego, estos dos que siguen, los vamos a hacer en realce por detrás. La razón por qué solo hacemos uno es porque ya en la segunda hilera, cuando vengamos, estos dos van a quedar en realce por detrás. Así es que solo hagamos uno. Y luego aquí este por en realce por detrás. y luego estos dos que siguen en realce por frente ahí está así van a continuar ustedes alternándose entre dos puntos altos en realce por frentes y dos puntos altos en realce por detrás nos vemos aquí donde está el siguiente espacio de cadenas para dividir esta manga y luego terminar esta primera hilera nos vemos entonces Ok, estoy aquí en este siguiente espacio de cadena para dividir la otra manga. Aquí me hace falta hacer este último punto alto, así es que lo voy a trabajar en realce, porque estos dos últimos puntos altos los hice por frente, ahora los voy a hacer en realce, por detrás este último punto alto. Ahí está. Y ahora en este espacio de cadena voy a hacer un punto alto y cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Cinco cadenas, y ahora nos vamos a unir aquí con el siguiente espacio de cadena. Aquí voy a, adentro de esta aquí de este espacio de esta cadena, voy a hacer un punto alto, y aquí está nuestra segunda manga. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es estos dos puntos altos que siguen, los vamos a hacer en realce por detrás. Uno, 2 luego los siguientes dos que siguen en realce por frente uno, 2 los siguientes dos que siguen en realce por detrás 1 2 así van a continuar ustedes alternándose entre puntos altos en realce por frente y dos puntos altos en realce por detrás así hasta que lleguemos aquí Luego nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera hilera y ya empezar en la segunda hilera. Ok, estoy aquí al final. Mis últimos dos puntos altos fueron en realce por detrás. Ahora, aquí para terminar, vamos a hacer un punto alto en la tercera cadena de estas cadenas que tenemos aquí al final. Y así terminamos esta primera hilera. Siempre vamos a terminar con un punto alto al final en estas cadenas y siempre vamos a comenzar haciendo tres cadenas, así como vamos a hacer para la segunda hilera. Tres cadenas, vamos a girar y ahora aquí lo que vamos a hacer es estos dos puntos altos que miramos aquí se miran en realce por frente en esta segunda hilera porque giramos. Pero ahora los vamos a hacer en realce por detrás. Ahí. En realce por detrás estos dos. Luego estos que están aquí se miran por el lado de atrás. Los vamos a hacer en realce por frente. Aquí. Uno. Dos. Luego estos dos que siguen están en realce por frente, los vamos a hacer en realce por detrás. Luego estos dos que siguen en realce por frente. Los otros dos que siguen en realce por detrás. Los otros dos que siguen en realce por frente. Los que siguen en realce por detrás. Y estos dos que siguen en realce por frente. Los que siguen en realce por detrás. Uno. Dos. Y aquí tenemos este punto alto que está aquí. Lo vamos a hacer por frente. Un punto alto en realce por frente. Y luego este último punto alto que está aquí lo vamos a hacer por frente, un en realce por frente. Ahí está. Ahora, en cada una de estas cinco cadenas que tenemos, ahora vamos a hacer un punto alto, empezando con esta primera cadena. Vamos a hacer punto alto, en el siguiente punto alto, 2. 3, 4, 5 puntos altos y luego estos dos puntos altos que tenemos ahora y aquí, ahí están, se miran ahí, estos dos puntos altos, ahora los vamos a hacer por detrás. El primero va a ser por detrás, un punto alto enredarse por detrás. Y un punto alto en realce por detrás. Ahí están. Y así es como se mira. Luego estos dos que siguen están en realce por frente. Los vamos a hacer por frente. Estos dos que siguen los vamos a hacer por detrás. Y así nos vamos a continuar alternando hasta que lleguemos aquí debajo de la siguiente manga. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar este lado y luego terminar esta segunda hilera. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí al otro lado de la manga. Aquí me hace falta hacer estos dos puntos altos. Este primero lo voy a hacer en realce por frente y el siguiente lo mismo, en realce por frente. Ahí está. Luego aquí vamos a hacer un punto alto en cada una de estas cadenas, empezando con esta primer cadena. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos porque tenemos cinco cadenas en cada uno hicimos un punto alto y luego aquí y luego este primer punto alto que está aquí lo vamos a hacer en realce por detrás y solo vamos a hacer uno porque cuando ya vengamos en la tercera hilera vamos a estar bien luego tenemos estos dos puntos altos que siguen los vamos a hacer en realce por frente uno, dos y así vamos a continuar alternándonos entre dos puntos altos en realce por frente, así como estos y dos puntos altos en realce por detrás en estos dos que siguen hasta que lleguemos aquí. Nos vemos aquí antes de terminar para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda hilera y a empezar en la tercera hilera. Nos vemos entonces. Ok, llegué aquí al final de esta segunda hilera. Aquí para terminar, recuerden que siempre vamos a hacer un punto alto aquí en la última cadena de estas tres cadenas que tenemos aquí. Ahí está. Y así terminamos la tercera hilera. Ahora para la cuarta hilera vamos a subir con tres cadenas. Vamos a girar. Y aquí estos primeros dos puntos altos ahora los vamos a trabar, trabajar en realce por frente. 1 2 Luego los siguientes dos puntos altos los vamos a trabajar en realce por detrás 1 2 Luego los siguientes dos en realce por frente 1 2 y los siguientes dos en realce por detrás. 1. 2. Los siguientes dos en realce por frente. 1. 2. Los siguientes dos en realce por detrás. 1. Luego los siguientes dos en realce por frente. 1. 2. Los siguientes dos en realce por detrás. 1. 2. Y los siguientes dos en realce por frente. 1. 2. Luego estos dos siguientes que siguen, en realce por detrás. 1. dos. Luego los siguientes dos puntos altos, en realce por frente. 1. dos, luego los siguientes dos en realce por detrás. uno. dos. luego estos dos que siguen en realce por frente. uno. dos. y los siguientes dos en realce por detrás. Ahí está, ya trabajamos la primera manga aquí debajo de esta manga. Como pueden ver, ahí está. Ustedes van a continuar así alternándose entre dos puntos altos en realce por frente y dos por detrás. Pues bueno, continúen así hasta llegar aquí a donde tenemos estos cinco puntos altos debajo de la manga para mostrarles cómo vamos a trabajar esa parte. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí debajo de la siguiente manga. Mis últimos dos puntos altos que acabo de hacer fueron dos puntos altos en realce por detrás. Así es que estos dos siguientes puntos altos que siguen vamos a hacer, los vamos a hacer en realce por frente. Los siguientes dos en realce por detrás. Los siguientes dos en realce por frente. Ahí está y luego estos dos que siguen en realce por detrás y a los dos que siguen en realce por frente. Así van a continuar hasta que lleguen al final. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta tercera hilera y a empezar en la cuarta hilera. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí al final. Mis últimos dos puntos altos los hice en realce por detrás. Así es que ahora aquí, para terminar, recuerden, siempre terminamos con un punto alto en la última cadena de estas tres cadenas que tenemos aquí al final. Y así terminamos esta tercera hilera. Ahora para la hilera número 4 hasta la 12, esto es lo que van a hacer. Van a ser tres cadenas. Vamos a girar. Así es que ahora aquí, estos dos puntos altos que tenemos aquí. Están en realce por frente. Ahora los vamos a hacer en realce por detrás. Si ustedes los miran en realce por detrás, los van a hacer por frente. Así se van a alternar. Porque va a haber una hilera que los van a tener en realce por frente y los otros los van a tener en realce por detrás. Pero bueno, aquí están estos siguientes dos puntos altos. Ahora los vamos a hacer en realce por frente. Uno. 2 luego lo siguiente en realce por detrás así se van a alternar ustedes trabajando dos puntos altos en realce por frente y dos puntos altos en realce por detrás hasta que lleguen aquí al final ya esta hilera es más fácil, la hilera número 4 hasta la hilera número 12. ok estoy aquí al final de la hilera número 24. Este no sé qué estaba pensando, que dije que íbamos a hacer 12 hileras, pero hice 24 hileras en total. Y la manera como las podemos contar es desde aquí. Si ustedes notan, aquí está, este en cada esquina se ve que el punto está como este este saltado aquí. Entonces tenemos 2, 4, 6 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 hileras, ok. Y lo que vamos a hacer ahora es: vamos a hacer este unas hileras por esta parte de aquí, por todo el cuello, y aquí a este otro lado. Este no estoy segura cuántas hileras le voy a dar, pero para comenzar, vamos a hacer una. Así es que, y después vamos a venir cuando terminemos esa parte, y por la parte de abajo, vamos a terminar haciendo este el suéter. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es, aquí vamos a hacer una cadena y en cada uno de estos espacios que tenemos aquí, aquí adentro, aquí empezando de aquí vamos a hacer un punto bajo, luego en el siguiente espacio un punto bajo y en el siguiente un punto bajo. Así. Esto es todo lo que vamos a hacer, trabajar un punto bajo en cada uno de estos espacios que tenemos aquí. Este bien es un punto alto o tres cadenas. Aquí vamos a hacer un punto bajo. Ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer hasta llegar arriba. Un punto bajo. Ok, ahora aquí está la primera hilera del canesú. En este espacio que sigue aquí, voy a hacer dos puntos bajos. Luego en el siguiente, dos puntos bajos. Y en el siguiente, dos puntos bajos. Y así vamos a hacer hasta llegar arriba. Dos puntos bajos. Así. Okay, me hace falta uno más, dos puntos bajos. Y ahora aquí en este espacio donde está esta primer cadena, aquí voy a meter mi gancho, en este espacio. Voy a hacer uno, dos puntos bajos. Y ahora en cada uno de estos espacios, de cada uno de estos puntos altos, aquí voy a hacer un punto bajo. Así. Y así es como se mira la esquina. Y ahora vamos a continuar así haciendo puntos bajos en cada uno de estos espacios hasta llegar aquí al otro lado. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta esquina y luego continuar la parte de abajo. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí al final y aquí en este espacio hice un punto bajo. Luego voy a hacer una cadena y voy a hacer un punto bajo y otro punto bajo. Ahí está. La cadena nos ayuda a girar, pero aquí voy a hacer tres puntos bajos porque este veo que así va a quedar mejor, sí. Ahí está. Y luego aquí. Luego continúo, en cada uno de estos van a ser dos puntos bajos. Así. Esta parte es igual como hicimos al otro lado, dos puntos bajos nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta estilera y luego comenzar en la siguiente parte estoy aquí abajo hice dos puntos bajos en este mismo espacio de esta de este punto de la mera esquina y ahora en este primer espacio que está aquí voy a hacer un medio punto alto luego encima de este siguiente punto alto otro medio punto alto encima del que sigue y así encima de cada uno de estos puntos altos hasta que lleguemos este al final de esta parte de abajo. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, llegué aquí al final. Hice mi último medio punto alto en esta mera esquina. Aquí voy a hacer una cadena y voy a y voy a meter mi gancho donde está este primer punto bajo. Y allí voy a hacer un punto bajo un punto bajo en el siguiente y así voy a continuar hasta llegar arriba un punto bajo en cada uno de estos puntos bajos que hicimos aquí hasta llegar arriba del cuello así es que cuando lleguen ahí aquí arriba del cuello aquí donde hicimos esta cadena ahí van a ser dos puntos bajos y luego continuar haciendo un punto bajo en cada uno de estos puntos bajos. Cuando lleguen de nuevo aquí a este otro espacio donde hicimos una cadena, ahí de nuevo van a hacer dos puntos bajos y van a continuar trabajando por esta parte. Y luego nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar esta parte de abajo de este suétercito. Así que nos vemos entonces. Ok, estoy aquí al final este de esta parte. Ahora vamos a trabajar la parte de abajo. Y aquí en este punto que está en la mera esquina, ahí voy a hacer dos puntos bajos. Y luego en cada uno de estos medios puntos altos que tenemos en la parte de abajo, ahí vamos a hacer puntos bajos. En cada uno de ellos va a ir un punto bajo, así. Y así es como se mira. Okay, así van a continuar ustedes hasta llegar aquí a este final. Nos vemos aquí a esta esquina para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta parte de abajo. Aquí voy a hacer dos puntos bajos en este mismo espacio en el punto de la mera esquina y voy a continuar nada más por esta parte hacia arriba haciendo puntos bajos. Ok. Vamos a hacer dos hileras más, así de esta manera, por todo alrededor, puntos bajos, así como acabamos de hacer esta hilera que acabamos de terminar. Okay. Vamos a hacer puntos bajos por todo alrededor, por dos hileras más. Recuerden, cuando lleguen al punto de la mera esquina, van a hacer dos puntos bajos y luego van a continuar por esta parte del cuello hasta llegar al otro lado. Aquí otra vez más, dos puntos bajos y continuar trabajando por la parte de abajo hasta llegar aquí en el punto de la mera esquina. Lo mismo, dos puntos bajos y van a continuar por esta parte de abajo. Este y esto lo van a hacer por dos hileras más. Así es que aquí ya comenzamos esta, así es que nos queda una más. Nos vemos al final de la segunda hilera por esta parte después que hemos terminado la parte de abajo para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer las dos hileras que les dije, así es que estoy aquí al final. Aquí en este último punto voy a hacer dos puntos bajos, así. Ahora lo que vamos a hacer es: si ustedes notan, tengo marcadores. Aquí eh, a este lado vamos a hacer los ojales. Pues bueno, aquí ya hice mis dos puntos bajos y ahora lo que vamos a hacer es: en este siguiente que está aquí, voy a hacer un punto bajo. Luego voy a hacer dos cadenas. Me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo, que es este, voy a hacer un punto bajo. Este aquí yo voy a usar botones que son un poquito grandes. Este, si ustedes van a usar botones chiquititos, entonces nada más dejen una cadena de espacios, pero en este huequito, este pasen su botón para asegurarse de que les quede. Si no hagan dos cadenas como yo lo acabo de hacer y se saltan dos puntos bajos. Si nada más hacen una cadena, entonces se van a saltar nada más un punto bajo. Y ahora voy a continuar haciendo puntos bajos hasta llegar a este otro marcador. Si es que tengo uno, dos. 3 4 5 6 7 8 y luego dos cadenas, me salto 1 2 y en el tercer punto bajo voy a hacer otro punto bajo. Tengo 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos, luego dos cadenas, me salto un, estos dos puntos bajos y en el tercero un punto bajo. Y ahora aquí voy a continuar haciendo puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y luego voy a hacer una, dos cadenas. Me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo voy a hacer un punto bajo. Así es que voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y luego voy a hacer dos cadenas. Me voy a saltar 1, 2 y en el tercer voy a hacer un punto bajo. Y un punto bajo en el siguiente. Este es el punto de la mera esquina. Aquí en este punto de la mera esquina voy a hacer dos puntos bajos. Y ahora vamos a hacer puntos bajos aquí a lo largo del cuello. Así que así van a continuar ustedes haciendo puntos bajos a la orilla del cuello. Cuando lleguen aquí al punto de la mera esquina van a hacer dos puntos bajos y van a continuar trabajando esta parte de abajo este, de este lado. Cuando lleguen aquí nos vemos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, llegué aquí abajo, este, en este mero punto de la mera esquina, voy a hacer dos puntos bajos en el mismo espacio y ahora vamos a continuar trabajando por la parte de abajo de la misma manera que veníamos haciendo estos puntos bajos por todo alrededor. Así es que así van a continuar por esta parte de abajo. Nos vemos aquí para mostrarles este cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta, este, hilera. Ahora aquí en este punto de la mera esquina voy a hacer dos puntos bajos. Y luego en el siguiente punto un punto bajo. Aquí donde tenemos los ojales adentro vamos a hacer dos puntos bajos. Así. Y luego vamos a continuar en el siguiente punto bajo haciendo puntos bajos. Esta parte así la vamos a trabajar. Así como está ahí. Como pueden ver. Ahí. Van a continuar por esta parte hasta llegar arriba. Luego cuando estén aquí en el punto de la mera esquina van a hacer dos puntos bajos aquí y van a continuar aquí al, alrededor del cuello. Cuando lleguen a esta esquina otra vez más dos puntos bajos en el punto de la mera esquina ahí y luego van a continuar aquí hasta llegar aquí abajo. Luego nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, llegué aquí al final este último punto de la mera esquina hice dos puntos bajos y ahora en el siguiente voy a hacer este otro punto bajo. Y para terminar en el siguiente, un punto deslizado. Y así vamos a terminar esta última hilera. Y ahí está, así es como se mira mi esquina. Ok, pues bueno, aquí está ya esta parte terminada. Y está donde terminamos. Y así es como se mira. Una cosa aquí, así como está la chaquetita, está al lado revés. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es: voy a meter mi gancho. Tenemos estos cinco puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, en el punto de en medio, entre... Aquí, en medio, que nada más tengo dos puntos altos al lado. Aquí voy a meter el gancho. Voy a introducir esta lazada. Ahí. Y la voy a introducir al frente. Y voy a hacer una, dos, tres cadenas. Luego, en el siguiente espacio, aquí. Voy a hacer un punto alto, un punto alto en el siguiente espacio. Aquí, miren, aquí está las tres cadenas: punto alto, punto alto en el espacio. Luego, esta que está aquí es un punto alto donde dividimos las mangas, aquí está, este es el último punto alto de ahí, voy a hacer un punto alto, y ahora encima de cada uno de estos puntos altos que están aquí, aquí, voy a hacer un punto alto, así, encima de cada una de ellas, de estos puntos altos, así. Esto es todo lo que vamos a hacer para esta primera hilera, así se continúen haciendo puntos altos por todo alrededor de la manga, nos vemos aquí en este último punto alto, antes de llegar a este que está cruzado, para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, hice mi último punto alto encima de este último punto alto, de esta parte de aquí, alrededor de la manga. Y luego tenemos este punto alto que está cruzado, que es parte de esta hilera que hicimos aquí. Pues bueno, ahí voy a meter mi gancho y voy a hacer un punto alto. Y luego, en el siguiente espacio, en este voy a hacer un punto alto, en el siguiente espacio. Aquí otro punto alto y en el siguiente espacio otro punto alto. Pues bueno, aquí para terminar, nada más me voy a unir al principio donde están estas tres cadenas con un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer tres cadenas, vamos a girar, ok. En cada hilera van a girar, ok. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es vamos a hacer un punto de reducción. Cargo mi gancho, meto mi gancho arriba de este punto. Primer punto alto, quito dos cadenas, cargo mi gancho, meto mi gancho en el siguiente, quito dos cadenas y cierro. Ahí están. Y luego otra vez más, cargo mi gancho, meto mi gancho en el siguiente punto alto, jalo una lazada, quito dos lazadas, cargo mi gancho, meto mi gancho otra vez más en el siguiente punto alto, jalo una lazada, quito dos lazadas y cierro. Ok, allí ya hicimos dos puntos de disminución. Ahora nada más vamos a continuar trabajando puntos altos en cada uno de estos puntos altos que tenemos por todo alrededor de la manga. Así, nos vemos aquí, aquí donde está este último punto alto y luego tenemos estos tres. Antes de terminar estos tres, nos vemos aquí para mostrarles. ¿Cómo vamos a terminar esta parte de, de este lado? Ok, estoy aquí. Al final me hacen falta por trabajar estos cuatro puntos altos. Así es que aquí voy a trabajar este y este. Luego este que está aquí, estos dos, voy a hacer un punto de reducción. Meto mi gancho, jalo una lazada, quito dos lazadas, cargo mi gancho, jalo una lazada, quito dos lazadas y cierro. Y aquí para terminar, nada más me uno aquí al principio con un punto deslizado. Ahora en total tenemos 36 puntos altos, incluyendo estas tres cadenas que tenemos al principio. Ahora, para la tercera hilera, hasta la hilera 10 van a hacer tres cadenas, van a girar en cada hilera, van a girar, y nada más van a hacer un punto alto en cada uno de estos puntos altos que tenemos por todo alrededor. Así. Ok, recuerden al final siempre vamos a tener nuestros 36 puntos altos, así por todo alrededor. Ok, continúen así. Recuerden, cuando lleguen aquí, se van a unir con un punto deslizado, van a hacer tres cadenas y van a girar. Y de nuevo, lo mismo, van a hacer puntos altos por todo alrededor. Y aquí está nuestra manguita. Pues bueno, nos vemos al final de la octava hilera para ver cómo se mira. Ok, estoy aquí al final de la octava hilera, tengo estos dos puntos por trabajar, los vamos a reducir. Así es que voy a cargar el gancho, meto el gancho en este segundo, jalo una lazada, aquí todos lazadas. Cargo mi gancho, meto el gancho en este último, jalo una lazada. Quito dos lazadas y cierro. Ahí ya quitamos un punto. Y ahora aquí nada más nos vamos a unir al principio con un punto deslizado y continuamos trabajando las hileras normal, así como hemos venido trabajando. Vamos a girar así: aquí un punto alto, un punto alto y un punto alto por todo alrededor. Ahora nos han quedado 35 puntos altos porque ya quitamos uno. Si se continúen así de esta manera, nos vemos al final de la hilera número 12 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la hilera número 12. Tengo estos dos puntos altos por trabajar. Nos vamos aquí ahora, los vamos a reducir a uno. Así es que voy a cargar mi gancho, meto mi gancho en este primero, jalo una lazada, quito dos lazadas, cargo mi gancho, meto el gancho en el siguiente o en el último punto alto, quito dos lazadas y cierro. Aquí ya reducimos un punto, así es que ahora tenemos 34 puntos altos en esta hilera. Y aquí para terminar, nada más voy a unirme con un punto deslizado y así termino esta hilera número 12 con 34 puntos altos. Ahora vamos a hacer tres hileras más, ok. Y estas hileras van a ser normal, nada más vamos a hacer tres cadenas, vamos a girar y vamos a hacer un punto alto encima de cada uno de estos que acabamos de hacer de la hilera anterior así no vamos a reducir nada nada más vamos a hacer tres hileras de esta manera nos vemos al final de la hilera número 15 para mostrarles cuál es el siguiente paso y recuerden aquí cuando lleguen al final después de hacer esta hilera se van a unir con un punto deslizado aquí donde están estas tres cadenas luego van a hacer tres cadenas y van a girar pues bueno, nos vemos al final de la hilera número 15 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la hilera número 15, tengo estos dos puntos altos por trabajar, así es que vamos a hacer un punto de reducción. Cargo mi gancho, meto mi gancho, jalo una lazada, quito dos lazadas, cargo mi gancho, meto mi gancho en este último punto alto, jalo una lazada, quito dos lazadas, cierro, y aquí nada más me voy a unir con un punto deslizado aquí en esta hilera número 15 ahora tenemos 33 puntos altos. Ahora para la hilera número 16 vamos a hacer tres cadenas vamos a girar y aquí nada más vamos a trabajar un punto alto en cada uno de estos puntos altos que tenemos por todo alrededor hasta llegar aquí, aquí vamos a dejar dos puntos antes de terminar este porque vamos a trabajar un punto de reducción así es que nos vemos aquí al final de esta hilera número 16 para mostrarles cuál es el siguiente paso ok estoy aquí al final de esta hilera número 16 aquí voy a trabajar un punto de reducción cargo mi gancho meto mi gancho jalo una lazada quito dos lazadas cargo mi gancho meto mi gancho en este último punto alto Quito dos lazadas y cierro y aquí nada más me voy a unir al principio con un punto deslizado. En total para esta hilera número 16 tenemos 32 puntos altos. Ahora para las siguientes tres hileras esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una cadena, vamos a girar y aquí vamos a hacer un punto bajo en cada uno de estos puntos altos que acabamos de terminar. Aquí lo vamos a hacer por tres hileras nada más trabajando este puntos bajos en cada uno de estos puntos altos así ok aquí cuando lleguen al final donde acabamos de comenzar ustedes nada más van a continuar este haciendo dos hileras más no se tienen que unir aquí al principio con un punto deslizado ni nada sino que aquí donde está este primer punto bajo ahí van a meter su gancho y luego continuar este haciendo puntos bajos este por un total de tres hileras nos vemos al final de la tercera hilera para mostrarles ya la manguita terminada. ok estoy aquí al final de la tercera hilera. Tengo tres hileras, una, dos, tres. Aquí nada más me voy a unir con un punto deslizado. Voy a terminar esta hilera así y así terminamos ahí. Ahí, aquí está nuestro este el puño terminado y aquí está la manguita. Así es como nos ha quedado. Ahí está. Okay? Ustedes ahora van a hacer exactamente lo mismo que hicimos a este lado, lo van a hacer a este lado. ok Vengo, este termino yo mi manga aquí y vengo y les muestro ya el suetercito terminado. Nos vemos entonces. ok pues bueno, aquí está ya mi suetercito terminado. Así es como me quedaron las mangas. Ahí está. Aquí está mi suetercito. Así es como se mira por la parte de abajo. Y aquí está la parte de arriba, el cuello. Este, le puse estos botoncitos de pajaritos este, que me encantaron cuando los vi en la tienda. Así es que ahí está, el suétercito para varoncito. Y bueno, esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Saludos.